Fabio Pietro, da Vis Divina, Bergamo, Italia. Tanti auguri Raffaella, un bacio. Ole! Grazie. Oh, l'elettricista. Però chi lo chiamò, signor? Io non lo chiamé. Che sta facendo? Signor, che hace? Mucho mejor que mucho. De verdad, si tu fai, signora. Váyanse, signora, por favor. Becky. ¿Qué es esto? Becky. ¿Y usted qué está haciendo ahí? Vamos, bájese inmediatamente. Vamos, fuera. Hoy estamos como locos. Becky, finalmente, de verdad. ¿Pero no podía más. ¿Qué están haciendo acá? Vamos, vamos, señor, fuera. ¿No ve que nos estamos cambiando? Sí, vamos, fuera. No quiero verlos más acá, fuera. Mío, la ventana, la ventana. ¿Cigarrillo? A mí, sabes que nunca he fumado, no fumo ni fumaré en mi vida. Hola, Betty, ¿cómo estás? Ajá. Necesito explicarte. Es algo que llevo desde hace mucho tiempo atrás. Desde que era un chico. Prácticamente desde que nací. No te sientas incómodo. No tienes que explicarme nada. ¿Qué querían esos tres? Bueno, Betty, creo que querían pescarme. Tengo que salir de aquí sin que me vean. Buscar un lugar seguro. Necesito ayuda. Qué pesado, bueno, listo. Sí. ¿Has hecho todo como arreglamos? Por favor, cuando hago algo, lo hago bien. Vos me conocés. No, señorita Bárbara, ¿sí? Ah, no, Miguel, después, gracias. Ah, no, Miguel, después, gracias. Oíme. Hola, ¿cómo te va? No te tires. ¿Estás segura que esos tres no nos han seguido? ¿Pero qué nos van a seguir esos bobos? Estuve vigilando como Sherlock Holmes. Ey, Betty, cuidado, ¿eh? Ninguna palabra con nadie. Cuidado, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Cuidado, que el coche tira a la derecha. Para Rafaela, mi hijo mayor de los varones, Maximiliano, tenía 5 años... cuando filmé la película de Rafaela, donde yo decía su doble. Mi amor, acá. Hola. Yo no quería, pero como yo siempre entendí, perdón, ellos me obligaron. Maximiliano a sus 3 años se hace famosa Rafaela. Y él se enamora de Rafaela y a las noches, durmiendo, cantaba Pedro P. Era muy gracioso cantando Pedro P. A los 3, no a los 4. Yo estaba embarazada de su hermanito y de su hermanito Gustavo. Y me causaba mucha gracia porque él estaba enamoradísimo y lo bailaba y lo cantaba. Cantaba todas las canciones
de Rafaela Carrá, y ella lo conoció porque Maximiliano nos acompañaba a la filmación. Pero ¿qué pasó? Conoció a la doble, que era una chica argentina, la doble de verdad, lo que se llama el doble de riesgo. La conoció antes de conocer a Rafaela. Entonces, cuando Rafaela, y se enamoró, pensó que ella era Rafaela y le entregó su corazón a una chica de rubia, de pelo largo, que le peinaban el pelito para que se pareciera, quedó enamoradísimo, flechadísimo. Cuando conoció a la auténtica Rafaela, Rafaela, la que en ese momento de su vida no le gustaban los niños, decía, oh, qué bello con el pelo rojo. Le había caído simpático Maxi con su cabello rojo. Le decía, ven, Maxi, ven, dame un bacho. Y Maxi se escondía detrás de mi pollera. No quería saber nada, claro, porque para él Rafaela no era Rafaela. Bueno, que tengas un feliz cumpleaños, Rafaela Carrá, y que un día sea mejor que el otro, hasta llegar a la maravilla total. Con cariño. Rafaela. Rafaela fue, creo, la primera gran estrella internacional con la que me crucé. Yo tendría 18 años y estaba haciendo ballet en un programa de Canal 13, que me quiero acordar el nombre, pero no me puedo acordar, con el ballet de Beatriz Ferrari. Fue fantástico porque todo el mundo la esperaba, todo el mundo quería saber cómo era, había una expectativa grande. Nosotros hacíamos los copetes nada más. Los copetes son pequeños bailecitos entre corte y corte o entre como entremeses, como pequeños entremeses. Ella apareció con todo su equipo, con coreografía de Gino Landi, con quien después tuve el placer de hacer este trabajo de Gino acá en Buenos Aires. Y era fantástica, una sonrisa permanente, buen trato permanente, un humor contagioso, una mujer encantadora, encantadora por cierto. Yo creí que todas las grandes estrellas eran iguales a ella. Yo tendría 18 años en aquel momento. Y fue fascinante conocerla. Me hubiera encantado formar parte de su ballet o formar parte de su equipo, pero bueno, al poquito tiempo creo que se fue de Buenos Aires y después nunca más la vi. Pero el recuerdo que yo tengo de Rafaela es de una persona con una luz y con un carisma y con un buen trato y un don de gente y absolutamente profesional. Nunca he visto a alguien pasar tantas veces una coreografía en cámara sin quejarse como lo hizo Rafaela. Y bueno, por algo Rafaela es Rafaela. Bueno, muchas gracias por el recuerdo, ¿eh? Chao, hasta luego.